amigos, a un nuevo episodio de Kairos Music TV. Mi nombre es Sergio, estoy con mi amigo Javi Viñas y hoy Javi trajo dos pedales. ¡Qué miseria! Sí. ¡Qué miseria! Sí. Uno es un simulador de gabinete de la marca Moore y elegimos de nuestro queridísimo stock de AMT Electronics. Sí. De Rusia, un AMT R2. Y estuviste investigando un poco acá, ¿qué tenías? Un poco, primero chusmeando la Moore Radar, que lo que hace esto, este aparato, carga impulsos, carga IRs. Uh-huh. Vos le podés cargar lo que quieras, o sea, cualquier tipo de IR que tengas, podés cargarlos vía USB. Y trae ya unos cuantos modelos basados en distintos gabinetes clásicos. Para el que está del otro lado y no sabe qué son los IR, son así como archivitos pequeños que se meten dentro dentro de un pedal acá, o puede ser en la computadora, que emula lo que fuera el micrófono puesto adelante del parlante. Claro. Para que vos salgas de... Te simula toda todo el combo completo, o sea, cómo está microfoneado la posición, el gabinete, el tipo de parlante que tiene ese gabinete, ¿no? La distancia, un poco todo eso es capturado en un archivo que se puede cargar en las pedaleras de última generación o este tipo de aparatos que vienen saliendo últimamente, ¿no? Claro, y esto digamos que vendría a ser un gabinete portátil al cual vos podés llevar en el bolsillo, porque el tamaño que tiene el Moore Radar es genial y no es necesario, digamos, comprarte otra cosa aparte de esto, porque vos ya tenés pedales, tenés una pedalera, o tenés algo que te gusta el audio, o le sacaste el audio interesante, que vos ya tenés tu tono ahí metido, pero no sé, tenés una voz ME25, una Zoom G5, una de esas pedaleras que salieron anteriores. La tecnología de impulsos. Sí. Entonces con esto... Sí, podés hacer un update y agregarle esto y en la última va a mejorar, le deshabilitas por ejemplo los cabinets que traigan de fábrica, usás esto en lugar de eso y levanta. Y las pedaleras esas que tenían los cabinets, en realidad las anteriores, digamos, que te decía simulador de caja, ¿llegaban a ser un impulso o no, era...? No, eso es una simulación digital. Bien. En el caso de las pedaleras digitales y en el caso, por ejemplo, de pedales tipo el Sansamp, y eso es como una simulación analógica. Claro. De gabinete. Claro. Pero no, a mi gusto no suena. No suena tan real como la tecnología de impulsos que tenemos aquí. Entonces, vamos a escuchar alguno de tus favoritos que has sentido. Bueno, acá tengo, por ejemplo, un sonido clean. Con una caja 4x12. Claro. Que a la vez, si nosotros vamos cambiando, por ejemplo, podemos pasarnos a otro tipo de parlante. Hemos buscado, por ejemplo, el de AC30. Le da otro brillo. Girando la perilla, vos vas cambiando entre distintos cabinets. Claro. Vas pasando los cabinets que trae por default acá. Este es un Fender, por ejemplo, 1x12. Tipo Deluxe Reverb, claro. Acá tenés un Fender Champion que es 1x8. Chequeando que digamos camuflado en los nombres. Sí. Porque acá tenés. No es tan obvio, digamos. Este es un Fender, por ejemplo, el Princeton. Uh-huh. 1x10. Y cada cabinet tiene como una característica sonora diferente, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, a los cabinets más grandes. Acá, por ejemplo, tenemos estos que dice 4x12, 1960. Claro, ya te, te dice qué tipo de caja. 60. Ahí va cambiando la TV, bebé. Claro, la que dice B, por ejemplo, es vintage. Que estos... se adaptan muy bien a los audios de distorsión. Tenés cabinets más modernos, por ejemplo, tenés este que es... Claro,
más gordo, claro, en cuanto a audio. Y en este lo vamos a detener porque vendría a ser la combinación perfecta. O sea, tenés una caja Mesa Rectifier, sí, con el AMT R2 que el emula R2, lo que es, sí, la... el cabezal Dual Rectifier o Triple Rectifier, creo, sí, que es el Dual. Sí, el Rectifier. Y también tenés un Clean. Este pedal de la AMT, sí, a diferencia de otros pedales comunes, es un preamp. Sí, este pedal lo que tiene es muy versátil, porque vos lo podés usar como si fuera un preamp. Si usás, por ejemplo, la salida del medio, si usás la salida de arriba, lo vas a usar como un pedal de distorsión estándar, claro, está conectada como con el preamp, por eso, claro, tenemos el clean. Acá está en modo preamp, en modo, sí, preamp usas el clean, en el modo de arriba, digamos, no, solamente la distorsión. Entonces, atención a lo que nos está viendo del otro lado. Entonces, si vos tenés un pedal que es común, un pedal común corriente, sí, no vas a tener el clean, o sea, no vas a tener el efecto, vas a tener solamente cuando lo pisás, sí, después cuando vos lo está desactivado, vas a tener el sonido de la guitarra pelada por la línea, cosa de que te va a bajar muchísimo la calidad de la audio. Sí, te va a cambiar el timbre, va a sonar como que la guitarra entrara al modo de radar solamente y de ahí a donde, exactamente, sea. Exactamente, así que el pedal tiene que ser un preamp. Si es un preamp, es la situación ideal, digamos. Para que es esta onda de poder salir, claro, con algo. Claro, claro. Y lo que también pasa es que acá está conectado a una placa de grabación, pero cuando salís, vos directamente lo conectás al PA. Digamos. Sí, esto podés ir al PA, podés ir, por ejemplo, a una FR-FR. A una caja de respuesta plana, claro, con la headrush. Y nada, es una solución súper transportable. Eso es genial. Excelente, excelente. Así que, Javi, vos trajiste una pequeña pista para, sí, poder probarlo. ¿Cuál vas a utilizar? ¿Qué es lo que más te gustó de esta combinación? No, a mí siempre me gustan los audios con gain y, por ejemplo, me gustó mucho la caja de rectifier que trae por default. Acá hay dos cajas de rectifier y la que dice rectifier S4x12 me gustó un montón cómo suena. Otra cosa que podemos agregar del modo radar que no dijimos, que esto, si bien es un simulador de gabinete, también tiene una simulación de power amp, ajá, ¿no? Que eso, ¿qué? Como que completa el círculo, porque nosotros acá tenemos un preamp. Por, sí, lógica, un cabezal está compuesto de un preamp y un power amp, ¿no? Claro. Y después la caja. Acá tenemos una simulación de power amp donde podemos, por ejemplo, seleccionar tipos de válvulas, sí, para tener la respuesta que queramos. Puede, claro, ser L34 más Marshallero, 6L6 más estilo Fender, L84 más estilo Vox. Todo eso también lo podemos seleccionar acá. Y después, para hacerle los retoques finales, por ejemplo, si vos le cargas un IR y resulta que te queda muy grave o algo así, tenés un EQ también, que podés acceder y, genial, modificarlo. O sea que no solamente carga impulso, sino que tiene toda esa variable, sí, lo que hace que el audio te genere. Sí. Acá en este caso tenemos, tenemos activado el power amp y el cabinet, ¿no? Perfecto. ¿Y si lo desactivas? Si desactivas, por ejemplo. Por ejemplo, poniéndole on, vamos a tweakear. Ahí cambia el tipo de válvula, ¿no? 6L6 más apagada. 6L6. L34. L34. Claro. O sea, ahí tenés distintas calideces. Sí, a la vez esta parte de power amp tiene una presencia, un input y un output, ¿no? Perfecto. También nos permite setear. Bastante completo, bastante, sí, completo, y está bastante simple de utilizar, digamos. Es algo que puedes ir en el mismo escenario, puedes ir probando y dejando a tu gusto, por ahí no en el
donde no todos los lugares vas a utilizar la misma caja, cosa que está muy... Pero sí, de hecho es bastante intuitivo, yo nunca lo había usado y ya siento que tiene ahí y es fácil de lograr el resultado, de aprenderlo a usar también, fácil. De... Genial, genial. Y otra vez, vos tocaste algo acá, pues escuches interferencia dando vuelta, vamos a revisar los cables otra vez. ¡Ah! Sí, puede ser. ¿A qué hora abre mañana? Mañana 9:15, 9:20, 10:15, por ahí. Va, mañana paso. ¿Hasta qué hora están? Mañana estamos hasta las 7, 7 y media, 8:15, más o menos. ¡Sí, Cacho! ¡Sí, Carlos! Mirá, acá tengo la solución para que nos pregunten siempre el horario. Mirá, este cartel lo soluciona todo. Horario de atención. Abrimos cuando venimos, cerramos cuando nos vamos. ¡Ja! ¡Qué tuve, eh! Carlos, vos sí que sos un visionario, ¿eh? ¿Viste? Por eso mi nombre está en el cartel. Claro. Pedales para nosotros, así que algo más que agregar sobre el Mover Radar con otro pedal, digamos. ¿Con algún otro pedal? Sí, no, digamos, acá no. Tenemos dos pedales, pero... No, esto, o sea, lo podés conectar, por ejemplo, el que tiene una pedalera y ya le gusta ese sonido y no quiere pasar a otra cosa, puede, por ejemplo, buscar algún preamp clean. Sí. Y enchufarlo al final, digamos, junto con el modo radar, y es como si estuviera enchufando a un cabezal clean y después a un cabinet, ¿no? Así que, queridos amigos, las combinaciones son infinitas, solamente depende de su ingenio y de sus ganas de jugar con los pedales. Así que hemos probado el Mover Radar conectado al AMT R2. Así que Javi, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí en Kyron TV y nos vemos la próxima. ¡Puta madre! ¡Ah, sí, sí, sí!